empezamos el acto en la que es la penúltima jornada ya actividad de la Semana de la Memoria Histórica llamada Campillos por la Memoria. Es el tercer año también. Y bueno, este año la Semana Campillos por la Memoria, pues como ya sabéis la mayoría, porque venís participando diariamente en las actividades que estamos llevando a cabo, está dedicada a la memoria de Blas Infante. Y está dedicada a la memoria de Blas Infante, pues porque además de ser el padre de la patria andaluza, también fue represaliado, fue asesinado al inicio de la guerra, y a día de hoy pues tampoco sabemos dónde están sus restos, ¿no? También hemos aprovechado que Blas Infante entendíamos que era una persona de consenso, en torno al cual también a todas las personas le podía resultar una figura atractiva por el hecho también de que, como he dicho antes, es el padre de la patria. Y también queríamos aprovechar el momento porque este 28 de febrero pues se cumple el 40 aniversario de aquel 28 de febrero que nos dio la autonomía mediante aquel referéndum que muchos de nosotros no recordamos, pues porque no habíamos nacido y porque no podíamos votar, pero gracias a ese referéndum y a que todos los andaluces fueron a votar, pues podemos decir que somos autónomos desde entonces, ¿no? Y de ahí a que también habíamos pensado dedicar esta Semana de la Memoria Histórica, Campillos por la Memoria, a la figura de Blas Infante. Y bueno, hemos llegado ya a la penúltima actividad de Campillos por la Memoria. Y hemos decidido traer este acto aquí, por un lado, bueno, pues porque ahora cuando lo explique pues tendrá más sentido, ¿no? Es la primera vez que sacamos una de las actividades de Campillos por la Memoria a la calle, siempre las venimos celebrando en el Salón de Pleno, pero en esta ocasión pues nos hemos venido aquí porque hoy la actividad, o el acto mejor dicho, gira en torno a un árbol que hay en esta plaza. Y la importancia sobre todo también que le doy al acto de hoy, o que le damos al acto de hoy, prefiero hablar en plural, porque a pesar de que son 3 años ya los que hemos venido realizando esta semana Campillos por la Memoria, también es verdad que siempre hemos hablado de cosas un poco, bueno, que no han estado tan relacionadas con nuestro municipio, algo más global o en términos más generales en torno a la memoria histórica. Pero hoy al fin sí que es verdad que vamos a hacer una actividad dentro de lo que es la memoria histórica de nuestro municipio aquí en la Plaza de España. La actividad consiste en lo siguiente: ese árbol que tenemos ahí, esa acacia, pues en torno a ella hay una historia que cada vez se cuenta menos, desgraciadamente, porque es una historia que principalmente conocen las personas muy mayores de Campillo. Y esa historia consiste en lo siguiente. Parece ser que durante los años de represión del franquismo, la cárcel la teníamos ahí, justo ahí en la esquina. Y entonces aquí había 3 acacias muy grandes que daban sombra, daban una sombra enorme. Tenéis que ver la dimensión del árbol, pues imaginaos 3 de ellas, ¿no? Entonces, bueno, durante las épocas de verano principalmente, cuando hacía muchísimo calor, os podéis imaginar, ¿no? Pues las mujeres, que eran principalmente madres, hijas, hermanas de muchísimos hombres represaliados que estaban dentro de esa cárcel, pues hacían cola, refugiadas en la sombra de esos 3 árboles, para llevarle los alimentos, la comida a sus familiares que estaban dentro de la cárcel. Entonces parece ser que cuando los falangistas se dieron cuenta de que estas mujeres pasaban esos momentos de calor tan fuerte, de sol, refugiada a la sombra de esas 3 acacias, decidieron cortar las 3 acacias para que no se pudieran refugiar debajo de ellas. A partir de ahí, pues parece ser que esta acacia que tenemos aquí es hija de una de esas que cortaron. Y a partir de ahí empezó esa leyenda, esa historia entre las personas mayores de Campillo, y empezaron a llamarlo el republicano, porque además de que había servido de cobijo para tantísimas mujeres que también ellas eran represaliadas porque estaban sufriéndolo de la misma manera, pues había brotado incluso a esa sinrazón de la represión franquista
a pesar de que se empeñaron en acabar con la mismísima naturaleza. Y esa es la historia del árbol que hoy vamos a descubrir aquí. Y bueno, ¿qué decir? Pues que agradecemos muchísimo que Juan Pinilla, una vez más, vaya a poner su música, su arte, su cante aquí a este acto que hoy organizamos. Cuando se lo contamos a Juan, pues rápidamente dijo que sí, que venía este hombre. Le vamos a poner un monumento también en Campillo. Tengo que decirlo también, Juan siempre viene de manera desinteresada a Campillo. Solo hay que llamarlo para colaborar tantas veces como hemos querido contar con él. Y bueno, tenemos la fortuna una vez más de tener a un grande del flamenco otra vez en Campillo, como digo, siempre por el simple hecho de querer participar con nosotros. Y bueno, antes de empezar a escuchar a Juan, lo que vamos a hacer para que cobre más sentido este acto es descubrir la leyenda del árbol. Así que, a pesar de que estáis sentados, pues invito a que os levantéis y nos acerquemos allí. Como todos sabéis, portavoz del Partido Socialista, una persona que junto a su organización pues también ha contribuido a organizar estas jornadas de Campillo por la Memoria y por supuesto están siendo partícipes desde el primer momento también de que sean posibles este tipo de actos. Yo creo que esto nos une más que nos separa. Coincidimos evidentemente en que Campillo tenemos que seguir reivindicando la memoria histórica y prueba de ello es que lo que hoy vamos a tener aquí va a formar parte para siempre de la memoria de la gente de nuestro pueblo. Era algo que entendíamos que no se podía perder porque había muchísima gente que conocía esta leyenda, pero desgraciadamente ya no se cuenta y aquí tenemos parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Así que a partir de ahora va a estar los jardines de Plaza de Cine. Cuentan las personas mayores de Campillo que durante los años de represión del franquismo, cuando la cárcel de Campillo estaba llena de hombres que habían defendido la democracia en España, decenas de mujeres iban diariamente a hacer cola a la puerta de la prisión para poder llevarles algo de comida. En los días de verano, cuando se alcanzaban temperaturas altísimas, ellas esperaban su turno haciendo fila, ubicándose bajo las sombras de tres árboles de la Plaza de la República. Ahora Plaza de España. Pero los falangistas, cegados por el odio, al ver que estas mujeres, en su mayoría esposas y madres, de los hombres encarcelados, utilizaban los árboles para recordarse, decidieron cortar los tres árboles, para que nunca más pudieran estar a la sombra mientras esperaban para llevar alimento a sus familiares represaliados. Años después, uno de estos árboles brotó como quien gana un pulso a la sinrazón y a la barbarie de la represión franquista. Desde entonces, las personas mayores llaman a este árbol el republicano, ya que además de haber servido de cobijo a tantas mujeres republicanas represaliadas, también se impuso a la crueldad de este régimen dictatorial, incluso contra la propia naturaleza. Sí, es la música de nuestra tierra, de esta madre patria Andalucía, pero es la música de la gente trabajadora, de las mujeres y de los hombres trabajadores de Andalucía. No existe en el mundo entero, por lo menos en las investigaciones de músicas populares que yo he realizado, ninguna música de origen popular que tenga en su seno más cantes de trabajadoras y de trabajadores. Les voy a hacer una pequeña muestra. Por ejemplo, voy a empezar con los cantes del campo, los cantes de trilla, los cantes de labor, los cantes por temporera. Decían los gañanes en su tiempo: ¡Ay, ya sa mulilla torda, le gusta el grano! ¡A esa mulilla torda, le gusta el grano! ¡Aligera y no coma, qué bien! ¡Qué buena está mi mula hoy! ¡Qué buena! Y la gente del campo de Granada, las temporeras de Montefrío. Dios te guarde, tío frasquito.
¡Qué buena que están las papas! Revueltas con un tomate y si tiene mucha pringue, que bien pasa en el gaznate. Estaban en Mayaico aquellos gañanes de aquella época. Cantes de frutero, se pregonaba la fruta en aquella época en la Alameda de Hércules de Sevilla. ¡Ay! Uvitas negras de los palacios, comen las niñas dulce y despacio. El uvero. Ya le he hecho cantes de campo, de jornalero. Ahora les he hecho los cantes de la gente de la fruta. Le voy a hacer unos cantes muy poco conocidos que lo he rescatado en el disco que voy a sacar nuevo de los arrieros. Atención, este cante apenas se ha cantado. Yo creo que nadie lo ha cantado y lo ha grabado. A cantes de arriero. Ay, 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 voy, voy, voy con mi partida de ganar. Soy arriero de estos montes. A Málaga enderezao, si me quieren ver contento, que me echen un buen trago. Ay, 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 voy, voy, voy con mi partida de ganar. Y las Javeras, mujeres de Málaga, unas cantaoras, pregoneras, malagueñas que recogían habas y las vendían en el barrio La Trinidad, con este cante. Ay, cuánto paseo me debe barrio de la Trinidad. Ay, cuánto paseo me debe. ¿Cuántas veces me han tapado la sombra de tu pared, la teja de tu tejado? Eso es de mujeres de Málaga. Y ahora otros cantes del trabajo que son inmensos, que son los cantes de las fraguas, los cantes de los martinetes, de las tonadas. Cantes de herreros, por tanto, ¿verdad? Ay, ay, a la puerta. Ay, a la puerta de la fragua. Que no me venga tú. En vez de quitarme la penilla, que tú me las venías a mí arreo. Oh, Blaike. Y ya termino este repaso a los cantes del trabajo, porque me faltarían los cantes de las minas, pero eso sí que va con guitarra, si no se queda muy desangelado, con una mención a los albañiles. ¡Ay! ¡Albañiles! ¡Que descendéis de los cielos sin que un algodón os
fósil entre vosotros y la muerte. ¡Ay, albañiles! ¡Albañiles! ¡Ay, albañiles! ¿Quién os puso nombre de madrugadas azules? Alba añile. Muchas gracias. Antonio, que toca bien. ¡Cambiar!
tus hijos. También quiero mandarle un abrazo a tantos buenos aficionados que hay en Campillo, aficionados al flamenco de lo bueno, y que algunos están por aquí, y a mis amigos de Humilladero que se han desplazado para estar aquí con nosotros, de la Peña Flamenca de Humilladero. Gracias por estar con nosotros, y vamos a hacer un cante por Seguirilla, que es la mejor reivindicación del flamenco, la Seguirilla. Yeah.
ya, 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 ya. Thank you.
cogieron. Hemos acordado del carbonerillo
del Gloria, Aznarcoya. Me acuerdo de mucho. Ahora por arriba, ahora por arriba. Ya veis. El cante y que saben acompañar, porque Antonio se ha criado al calor de la peña de la platería y allí ha escuchado a todos los más grandes y por eso toca como toca, que es un fenómeno. Aquí está con nosotros Antonio de la Luz. Y un grito de libertad, Dios Galán y García también. Hay un grito de libertad, tembló el trono y la corona, y con dolor hicieron triunfar a la República Española. Abrirse y proclamó la República Española, y en abrirse proclamó la bandera que toca despedir este entrañable acto por bulerías, si les parece, ¿no? El fandango y ya la bulería es para rematar. Ha sido un placer de verdad encontrarme con tanta gente querida y conocida, queridos Cotas, Paco, Diego, Isabel, Antonio Carrasquito, que está por ahí también, Manolo, un abrazo para todos, para todas, para todas, a mí, tanto amigos como estáis aquí. Y vamos a terminar por un matiz por bulería. Por medio. Me decían el otro día, claro, como ahora en las redes sociales vemos todo lo que trabajan todos los cantadores, todos los artistas, me decían, trabajan más que Miguel Poveda, más que Miguel Poveda. Y a eso le he hecho yo esta letra, porque me están tomando un interés, porque trabajo mucho, y sí, claro que trabajo, pero va, en esta letra está explicado. Thank you.
La mitad son solidarias, las otras no y cobrando más. ¿Qué quiero? Ay. Andalucía, ¿tú qué has hecho? ¿Qué tan mal? Yo diera por no
corazón, ay corazón, ay que no me quieras matar, corazón. De 100 dificultades, chelito lindo, que el amor tiene, ahí tengo, yo ya vencía, chelito lindo, 99, ay, 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 ay. Me falta una mamá, y esa pensó vencerla, chelito lindo, con la fortuna. De los 4 muleros, de los 4 muleros, de los 4 muleros, mamita mía, que van al río, que van al río, el de la mula toda, y el de la mula toda, y el de la mula toda, mamita mía, que es mi yo me he equivocado, yo me he equivocado, y el de la mulita zurda, mamita mía, ya es mi cuñado, ya es mi cuñado. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Lo que divisé fue el polvo del coche que la llevaba y del coche que la llevaba. ¡Andaleo, jaleo! ¡Andaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto que ya ahora empieza el tiroteo. Ahora empieza el tiroteo. Y en torno a ese árbol, y en torno a la bandera, y en torno a la memoria, terminamos este acto cantando a ellas y a ellos. Los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivos y su memoria no está muerta. Y su memoria no está muerta. Ay, los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que los muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que esos muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Los mataron sin tener en cuenta que esos muertos tienen vivo y su memoria no está muerta. Y no voy a ir a la mano, porque ya no voy a ir a la mano.